¿Usted me mandó a llamar, doctor Gabriel? Sí, te voy a comentar una misión. Quiero que investigues un incendio de grandes proporciones y encuentres a los culpables. Voy a investigar a esos bastardos que están quemando ciudades. Sí, voy a investigar nomás. Incendio mortal. Claudio Ramírez, Gabriel Castillo. Y la aparición especial de Alonso Bulnes y Felipe Bulnes. ¿Estará pasando esto? Si al final la gente inocente no debería estar haciendo invadida por este incendio. Pero quiero averiguar quién está cocinando todo esto. Al final quiero investigar quién son esos malditos imbéciles que están haciendo estos incendios. Lo único que sé es que tengo que averiguar quiénes son esas personas. Las quiero buscar uno por uno. Les quiero decir unas palabras para que ellos sepan lo que se siente tener un incendio. Porque a mí también me pasó. A mí se me quemó la casa también. Y ellos no saben lo imbéciles. Lo que es sufrir, porque todos, cuando uno comete un delito, todos tenemos que pagar con la misma moneda. Por algo los presos están presos. Y la gente inocente no debería pasar esos momentos tan, tan penosos. Les fome perder todas las cosas de valor que tenía ahí dentro de la casa. Perdí todos los recuerdos. Les voy a decir las cosas como son, pero a la cara. ¡Hello! ¡Hay alguien acá! Ando buscando al responsable del incendio. ¿Dónde están? ¡Están! ¡Malditos bastardos! ¿Dónde están los malditos? ¡Los quiero encontrar! ¡Ahora! ¡Los que provocaron el incendio! ¡Malditos bastardos! ¡Tienen que aparecer los malditos bastardos! ¿Dónde están los malditos bastardos escondidos? ¡Cobarde! No hay nadie. Es un terrible cobarde.
El mal no ama este mundo. Esas personas hacen puro daño a las demás personas más humildes, a las personas que verdaderamente son débiles, que no pueden defenderse porque no tienen ese don que tienen ellos, de poder ser más fuerte de carácter, de poder ser más fuerte de verdaderamente de mente. Esas personas no tienen ese espíritu que tienen las demás personas. Por eso te estoy diciendo que esas personas verdaderamente no merecen que el mundo las quiera. Esas personas se merecen que el mundo las odie. Esas personas que le hacen el mal a las demás personas. Esas personas no merecen que uno las quiera. Porque esas personas hacen mucho daño. Andan haciendo incendios, roban, matan gente. Esas personas no se merecen que uno las tenga en la mente. Voy a eliminar a toda esa gente que en verdad está haciendo el mal. Y los voy a eliminar a uno por uno. Voy a empezar a eliminar a esa gente maldita. Y yo voy a hacer el bien hasta donde llegue. Porque yo soy... soy más que una persona. Soy como un vengador. Debería de ser una vida más normal, una vida más relajada, no tanta violencia en este mundo. No deberían de ver tanta gente tan cagada de mente. Deberían de ser personas de trabajo y disfrutar su vida, lo que le queda. Deberían de ser personas que sean humanitarias, personas que verdaderamente quieran ayudar a la demás gente, no personas que le hagan daño a la demás gente. Pero como estamos en un mundo de locos y la juventud está cada día más reverde con los padres y con la familia y con las demás personas que están, que no tienen casa, que no tienen hogar. ¿Qué es el mal? Son personas que le hacen daño a los demás. Son personas que no saben vivir. Son personas que no dejan vivir. Son personas que no tienen conocimiento de lo que están haciendo. Son personas que en verdad hacen brujería y toda esa onda. Y le hacen daño a los demás. Esas personas deberían de no existir. Esas personas deberían de no estar en este mundo. Son personas que verdaderamente no valen la pena de poder hablarla, porque tú no sabes lo que te pueden hacer, el daño que te pueden hacer a tu familia. Son demasiado tóxicos. Esas personas no deberían ni tener perdón de Dios, ni tener perdón de la Virgen, ni de nadie. El mal es una cosa terrible. Te quemas en el infierno y no sales nunca más del juego. Esas personas que creen en el mal son esas personas que no tienen los cinco sentidos bien puestos en su mente. Son personas que verdaderamente no deberían tener perdón de Dios, nunca. Son personas que verdaderamente no vale la pena hablarlas. Son personas que verdaderamente no dejan dormir
y no te dejan vivir. En verdad son personas que no creen en Dios, creen en la maldad del diablo. Salen a la calle a puro hacer daño, a robar, a matar y a quemar casas cuando se le da la gana. Ojalá esa gente alguna vez pague por todas las cosas que han hecho en este mundo, todas las cosas malas que han hecho en este mundo. Ojalá que esa gente alguna vez pague. Malditos bastardos, quemaron todo este lugar. Pirómanos de mierda. No tienen nada que hacer. A lo mejor es el mismo que estoy pensando yo, que está quemando toda la ciudad. Todo está destruido. Pero de alguna manera lo voy a buscarlo. Me da rabia, aún. Aquí había una casa donde tenía harto de amigos. Y ya está todo quemado. Pero de alguna manera los voy a pillar a todos. A los que quemaron esta casa. Donde vivían mis amigos de la infancia. No sé cómo lo voy a hacer. Pero de alguna manera los voy a pillarlo uno por uno. Algún maldito hizo este incendio, pero igual lo voy a pillar. Guardias, tengo que hablar con ustedes, tengo algo que decirles. Me encargué de investigar dos incendios. El incendio que yo mismo provoqué. Vayan a investigar a John Claudio. Pueden retirarse. Ando buscando al que ocasionó todo esto. Esto a mí no me pertenece. Le pertenece a la persona que hizo el incendio. Aunque ustedes no lo crean. Esa persona está escondida en alguna parte de esta ciudad. Y solamente yo ando buscando a esa persona para poder encararla. Así que bajen la alma. Yo ando buscando al criminal que hizo todo esto. ¿Ustedes lo conocen? No. ¿Tú lo conocí? ¿Seguro? Mírenlo bien. ¿Lo han visto en alguna parte?
¿Lo has visto en alguna parte? ¿Tú también? ¿Lo has visto en alguna parte? Dice la verdad, así no te va a ir mal. Míralo bien. Tómalo. Tómalo. Véelo bien. Dime dónde lo has visto. Entonces sabes, lléveme allá y yo hablaré con él. ¿A dónde vive? ¿A dónde vive? Síguenos. Los gemelos confesaron que tú fuiste el que hiciste el incendio. No me mates, por favor, porque ellos son los culpables. Ahora dicen que él fue el que hizo el incendio. Abre la boca. Ahora tienes que morir. Por favor, no me mates. Tengo una familia que ligar. ¡No me interesa! Y digo, ¡aló! Te voy a tener que atender. ¡Aló! ¡No estoy escuchando nada! Sí. Quiero que me digas la verdad. Bastardo. Y maldito imbécil. Por favor, no me mates, por favor. Porque tengo una familia que ligar. ¿A dónde tienes esos malditos bastardos escondidos? Ahora te toca morir a ti. Sí. Por mentiroso. Porque los gemelos me dijeron que tú fuiste el culpable de los incendios. Sí, fui. Ahora tienes que morir, maldito bastardo. Sí, provoqué todo el incendio, maté a tu familia, a mis amigos que vivían ahí. Sí, reconozco. Y ahora tienes que morir. Sí, sí, sí. Te perdono, maldito bastardo. Te tengo lástima. Estás perdonado. Hasta ahora. Pero para la próxima, tú sabes lo que debe pasarte. Estás perdonado. Te perdono. ¿Escuchaste? Sí. Estás perdonado. Te escuché, señor. Las personas pueden volverse buenas, pero en el destino menos esperado. Yo sé que las personas se pueden volver buenas sin estar sin droga, sin estar sin alcohol, sin estar sin el vicio, sin estar robando, sin estar mirando a mujeres y sin ser psicópata, nada de eso. Hay gente buena y gente mala, pero que hacer las cosas bien. Los jóvenes debían estar consumiendo drogas y alcohol, ni estar en zonas donde hay guerras, hay mafias, hay de todo. Pero lamentablemente las almas vuelven a ellos y no deberían estar. Uno puede ser bueno alabando a la persona que más quiere. Uno tiene que hacer caso a esa persona para poder cambiar. Tiene que volverse más humano.
hay que asumir la responsabilidad. La droga sin alcohol tiene sus consecuencias. Puedes perder a tu familia, puedes perder a tus amigos, puedes estar en la calle, puedes perder tu trabajo. Y van a finalizar, la gente mala no son bienvenidas en los barrios. Pero hay cosas que uno puede ser tolerante, honesto y honrado. Eso es todo.